el norte, mi veleta, ha sido pues siempre la victoria, la superación. Pues cada día ir avanzando y superando, ¿no? Sabiendo que es un poco como una escalera eléctrica, que no avanzar es retroceder en la esclerosis. No puedo estar quieto, porque entonces yo sé que voy hacia atrás. Te diagnostican esclerosis múltiple y piensas en la silla de ruedas. Pues a mí el hecho de trabajar aquí es que me ha quitado el miedo a la silla, o sea, porque veo gente que vive sola, que está en silla de ruedas, o sea, que es que hay vida en silla de ruedas. Mantener la cabeza fría cuando tienes esclerosis es difícil porque a veces te enfadas por aquello. No sabes las causas, no sabes por qué te ha tocado y no sabes por qué hay gente que tiene esclerosis múltiple y está mejor que tú, pero también ves que hay gente que tiene esclerosis múltiple y está peor que tú. Buenos días a todos, ¿qué tal están? La previsión del tiempo se puede resumir hoy con mucha sencillez. Tengo 44 de años de edad, con lo que he pasado la mitad de mi vida enfermo de esclerosis. Este año es el año del desempate. La vida de Joaquín es una carrera de obstáculos. La fatiga, característica de esta enfermedad, le roba las fuerzas al final de la mañana. No mueve los pies ni las piernas y empiezan a fallarle las manos y los brazos. Sabe que quizá pueda perder hasta el habla. Por eso, su obsesión desde el principio fue doblegar lo que para él es el efecto más destructivo de la enfermedad, la dependencia. Fue increíble porque encontré esta vivienda, la adaptamos con mi hermano Borja, vimos que con ayuda de la tecnología pues podía realizar las cosas que antes hacía, como entrar y salir de mi casa, coger el ascensor, etcétera. Y entonces pues dijimos, esto hay que darlo a conocer a muchas personas. Bienvenido, Joaquín. Juntos crearon BJ Adaptaciones, una empresa que ha ayudado a muchas personas con discapacidad. Dice que la esclerosis es un invitado imprevisto las 24 horas del día, los 365 días del año. Su enfermedad es ahora su trabajo, el motor de la empresa. Cada nueva dolencia implica un nuevo proyecto y es él, el conejillo de Indias, que los prueba. Es una tranquilidad saber que pues yo en cada momento podré contar con ayudas tecnológicas, que a mí no me gusta mucho la palabra esta de ayudas tecnológicas, pero prefiero ayudas para la autonomía, que compensen las limitaciones conforme vaya perdiendo la movilidad. La causa que provoca la esclerosis múltiple sigue siendo un misterio. Básicamente, el sistema inmunitario ataca por error la funda que recubre y protege las fibras nerviosas, que se llama mielina. Eso hace que los impulsos nerviosos sean más lentos o se bloqueen en algunos puntos y provoca la aparición de síntomas muy heterogéneos. Es más frecuente hoy en día, afecta más a mujeres que a hombres en una proporción mayor que hace 20 años, eso también lo estamos comprobando. Hay una serie de factores externos que parecen, o que sabemos ahora que influencian la enfermedad, la evolución de la enfermedad, el tabaquismo, los niveles de vitamina D, etc., ¿no? Y por otra parte, de forma fundamental, es que ahora tenemos tratamientos. El hecho de que esté cambiando en las mujeres supone, yo creo, en mi opinión, una oportunidad de desarrollar investigación, porque en el periodo de 10, 15, 20 años podemos analizar qué variables han cambiado con respecto a anteriormente y podemos ver qué supone eso, qué factor ha podido intervenir en que haya más mujeres afectadas que hombres. Y después tenemos lesiones yuxtacorticales. Aunque no es una enfermedad hereditaria, parece claro que existe un componente genético que la desencadena. El Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña es una de las unidades de referencia en Europa. Aquí los esfuerzos se han centrado sobre todo en conocer la historia natural de la enfermedad mediante datos clínicos y de resonancias magnéticas. Ahora mismo, afortunadamente, pues tenemos un arsenal terapéutico a nuestra disposición. Estos medicamentos han cambiado la historia natural de la enfermedad y somos capaces de prácticamente suprimir la fase inflamatoria que define sobre todo el inicio de la esclerosis múltiple, ¿no? No hay dos pacientes de esclerosis múltiple iguales porque sus síntomas son muy heterogéneos y sus necesidades muy diferentes.
Por ello, su tratamiento debe ser integral. ¿Qué sabes? ¿Nos levantamos? Sí, vamos. ¿Sí? Vamos. Isabel es una de las 4.500 pacientes que acuden a este centro. Aquí recibe terapia ocupacional, atención psicológica, rehabilitación o logopedia. Pero, sobre todo, aquí aprende a valerse por sí misma en este pionero laboratorio de vida independiente, donde mejora su equilibrio y motricidad. Muy bien, Isabel. Aquí me han enseñado, como se dice, todo. Andar, porque no andaba nada. Luego también, aquí en la sala que estamos ahora, me han enseñado cómo tengo que ver la forma de acostarme, de levantarme, de vestirme, todo. El futuro de la enfermedad camina hacia el tratamiento personalizado y conseguir nuevos fármacos capaces de regenerar la mielina a partir de células madre del cerebro. Lo que hacemos es una transformación dirigida hacia la célula que nos va a producir la mielina que recubre la neurona. A partir de las huellas genéticas que presenta esta célula madre en diferentes momentos de transformación, vamos a ser capaces de identificar compuestos químicos que nos favorecen esta huella genética propia de la célula que forma la mielina. Entonces, estos compuestos son compuestos candidatos para favorecer la regeneración de la mielina y, por tanto, un posible tratamiento en los pacientes que presentan una fase progresiva de la enfermedad. Las asociaciones de pacientes temen que los recortes sociales puedan reducir las ayudas, frenar la investigación o ralentizar el acceso de los medicamentos a los enfermos. Ahí estamos desde la Federación luchando para que se nos reconozca el rasgo diferenciado que tiene la esclerosis múltiple, que al ser evolutiva no es lo mismo una determinación de dependencia al principio de la enfermedad como puede ser al cabo de 10 años o al cabo de 15 años, y tiene unas características especiales que hay que reconocer. Nerea tiene esclerosis desde hace 9 años. La enfermedad no le ha impedido seguir trabajando porque su esclerosis es más leve. Aprendió a vivir con su nueva situación y ahora es la voz amiga que recibe a otros enfermos en la Asociación de Esclerosis Múltiple de Vizcaya. Como es una enfermedad que nadie te sabe decir, pues en 5 años vas a estar así. Pues no, como pues al final te lo tomas de otra forma y bueno, pues al final dices es una oportunidad de vivir el día a día y bueno, y de cambiar tu vida o de adaptar tu vida en la forma en que vaya llegando las dificultades. Ahora tiene una pareja y se plantea tener hijos. Aunque no precisa tratamiento ni rehabilitación específica, siempre está dispuesta a participar en estudios de nuevas terapias como la rehabilitación virtual a partir de tecnología multimedia que se ha implantado por primera vez en Europa en este centro. Así, de forma lúdica, consigue mejorar el equilibrio, la rigidez, la fuerza o la fatiga. En general es un colectivo muy vital, quizás por la juventud, envidiable, realmente tiene una capacidad de afrontar la enfermedad en general envidiable, de la que uno intenta aprender, muy muy bien informado y muy muy bien organizado. Quizás los colectivos de pacientes con esclerosis múltiple están muy bien organizados porque tienen esa formación, esa capacidad, ese interés, esa motivación para intentar cambiar su realidad y conseguir que ellos tengan un mejor futuro, un mejor pronóstico que lo que tuvieron años atrás, ¿no?, otras personas. Jorge ejemplifica ese afán por cambiar su realidad. Él tiene esclerosis múltiple recurrente. La enfermedad viene y va. Unas veces está mejor y otras peor. Sigue trabajando ahora con jornada reducida y un puesto adaptado a su singularidad. Hola. Hola. ¿Qué tal? Pero nada sería igual sin el apoyo de su pareja. El hecho de tener una persona como Katy a mi lado es fundamental. Es fundamental porque me da la vida. Es ella la que aguanta los peores momentos y la que me da la mano cuando peor me puedo mover. Es ella. Yo a veces tengo ganas de escribir una carta de odio a la esclerosis múltiple, pero que no la escribo porque no me lleva a ningún sitio y pues está ahí, hay que intentar ignorarlo. Que esté ahí pero que no te moleste demasiado. A mí me dan un tratamiento que hace que se me paralice igual en un 90% la enfermedad, que no me surjan brotes. Pero siempre puede llegar uno. Y puede llegar uno y no sabes por dónde te puede atacar. De ahí que sea múltiple. Claro.
Te puede atacar de que dejes de ver por un ojo, te puede atacar de que dejes sentir una pierna, una mano, vete tú a saber. Suena muy fácil lo de no rendirte, pero es un trabajo que es... en todo momento, todos los minutos, hay que estar en ello. Y yo sí que le veo muchos días, pues sobre todo cuando está muy cansado, que está a punto de rendirse. Hola, José Luis, ¿cómo andas? ¿Te ha ido? El tratamiento que toma Jorge ha conseguido paralizar la enfermedad en un 90%, pero su cuerpo ha creado anticuerpos contra ella y tendrá que cambiarla. Nuevamente, la incertidumbre, el miedo a lo que vendrá. Soñar con esa medicina que cure la enfermedad es la esperanza para los pacientes de esclerosis en cada una de sus fases. Hasta entonces, solo pueden luchar para aceptarla. Yo me caigo, pero yo tengo que ser fuerte y intentar levantarme, a menos tener esa cosa, porque si no, ¿qué hago yo en la vida? El reto de la enfermedad, que no te venza. Que sea lo más invisible posible.